final, los dos equipos van a salir acá al lado derecho de la cabina principal. Van a salir en orden, como se debe ser, en esta gran final del grupo AM. Pero también tendremos el himno de los Estados Unidos y luego el himno de México para los dos equipos que netamente son de México. Cerveza fría, plancha de gita, incomodando Cuba. Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba. La fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar, tú y yo mujer, para emprender, pasarla bien. Vamos a rumbear, vamos a beber, y de luna al día. Se está preparando para la gran final del grupo AM. Atención, señoras y señores, es el equipo Pitbull FC que va a salir con el uniforme de color verde fosforescente con las calzonetas de color celeste. El equipo del Bayern Múnich, uniforme original, el equipo del Bayern que va a salir de rojo para esta gran final del grupo AM. Ya los equipos entonces se están preparándose para ir. Entre el equipo, ya se pueden encaminarse, por favor, los árbitros. Señoras y señores, que venga el aplauso. El aplauso, señoras y señores, para los dos equipos, Pitbull FC y el equipo Bayern de Múnich. Los dos equipos que se han ganado el derecho en esta gran final que hoy tendremos como testigo, seremos testigo para el día de hoy. ¿Quién se va a quedar con la copa? ¿Quién va a ser el campeón? Y más adelante les vamos a hablar del vigente campeón del grupo AM. Señoras y señores, todo listo, todo preparado para esta gran final entre dos equipos que se han ganado el derecho de estar en esta gran final. Cuando estén listos al medio terreno de juego, nos vamos a ir con el himno de los Estados Unidos y luego el himno de México. Señoras y señores, señoras y señores, para el himno de los Estados Unidos. Ahora nos vamos a ir entonces para escuchar el himno de México. Con todo respeto, señoras y señores, las notas sagradas del himno de México. Thank you.
señoras y señores, hemos escuchado el himno de los Estados Unidos y el himno de México. Con mucho orgullo para los mexicanos, con mucho orgullo para Estados Unidos, acá presente, estamos en Liga Primavera. Atención, señoras y señores, nos preparamos para esta gran final del grupo AM. Atención, el cuerpo arbitral. El árbitro central para esta gran final es José Ulúa. En línea número 2 es Jacobo Pacheco. Y el lineman número 3 es Santos Torres. El cuarto árbitro es Román Hernández. Los dos equipos hay que reconocer que son de Tamaulipas, México. ¡Arriba Tamaulipas! Salud para toda la raza de Tamaulipas. Las puertas del equipo del Bayern es Jesús Galván. Con la número 4 entra Denilson Vanegas. Con la número 2, Franklin Castro. Con la número 3, David Nieto. Con la número 11, Evin González desde Honduras. Y con la número 10, Max López. Con la número 16, Rolando. Con la número 6, Jorge Suárez. Con la número 8, Roberto Cortés. Y con la número 7, Yeslin López. Y con la número 18, César Vázquez. Los 11 que van a iniciar para el equipo del Bayern de Múnich. Señoras y señores, claro que sí, en las filas del equipo del Bayern hay que reconocer a Edwin González, que es hondureño, que juega para el equipo del Bayern de Múnich y también para el equipo del Pitbull FC. Tenemos jugadores de El Salvador y de Honduras para el equipo del Pitbull FC. Por supuesto, para los dos equipos traen jugadores de diferentes países, como de El Salvador y de Honduras. Nos preparamos entonces, señoras y señores, para esta gran final del grupo AM. Se preparan los árbitros poniéndose de acuerdo para este compromiso que tenemos para todos ustedes en esta mañana y mediodía. Esperamos en Dios que todo salga bien y que el clima nos permita que se realice esta gran final, y luego vendrán las otras dos finales que tendremos más adelante. El árbitro central revisa los balones, la número 5, que todo esté en buenas condiciones, y para dar inicio a esta gran final del grupo AM. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos acá en Liga Primavera. Aquí Liga Primavera, atención. Rueda la pelota. Tocó el balón el equipo Pitbull FC iniciando el encuentro. Aquí se ve en el servicio por izquierda, donde se encuentra Sánchez. Sánchez con la pelota. Aquí se ve con el servicio largo. Ataca el equipo. Este es Erin González, que recupera la pelota en la parte baja para el equipo del Bayern de Múnich. El balón en el medio terreno de juego. La domina el equipo del Bayern. Sale por izquierda el equipo del Pitbull, por intermedio de Yeslin López. Aquí se ve el equipo del Pitbull tratando de recuperar la pelota. Allá se comete una falta, la primera falta, que se viene por cortesía de Vita Flenaco. Si te le faltan las fuerzas y necesitas más fuerzas, métele Vita Flenaco. Aquí se viene el tiro libre por parte del jugador del equipo del Pitbull. Se viene el arquero, que toca la pelota por primera vez del equipo del Bayern de Múnich. Estamos hablando de Jesús Galván. Es el arquero que está bajo los tres postes del equipo del Bayern de Múnich. Es Galván. Aquí se viene el arquero, que va a salir a despejar la pelota. Es el arquero del equipo del Bayern de Múnich. Sale con el despeje bastante largo. Balón en el medio terreno de juego. La recupera el equipo del Bayern por intermedio de Cortés. Cortés con la pelota por izquierda. Aquí se ve el centro.
Por primera vez sale a tocar la pelota Moisés Alexander, que sale de manos. Aquí se viene el equipo Pitbull FC. Este jugador talentoso del equipo de Pitbull es Cristian, el hombre por el cual pasa la pelota en la media cancha. El jugador Francisco Quintero, aquí pierde la pelota el equipo del Pitbull. Recupera el balón el equipo del Pitbull. Una vez más, pero con una falta. ¡Falta! Atención, una falta que va a pertenecer al equipo del Bayern de Múnich. Primeros minutos y los dos equipos están examinándose, viendo por dónde salir, por dónde hacer daño. Los dos equipos están muy bien parados. Los 11 jugadores que inician para cada equipo están al 100 para esta gran final. Aquí no se debe cometer errores, todos están concentraditos. El remate de larga distancia que llega por parte de Edwin González, el catracho de Tegucigalpa, Honduras. Sacó la zurda privilegiada de Edwin González, que tiene esa pierna zurda con mucha potencia. Sale el arquero Jesús Galván. Aquí se ven el equipo del Pitbull. Aquí se viene el balón que la recupera el equipo del Pitbull. Aquí se viene, señoras y señores, equipo del Pitbull. Es el jugador camiseta número 12, Félix. Félix con la pelota, se le escapó la pelota al equipo del Pitbull. Se vendrá el equipo del Bayern con un servicio lateral para el equipo del Pitbull. Estamos en el primer tiempo de juego y el marcador está, sigue 0-0 este primer tiempo de juego, pero con bonito fútbol como se espera, una gran final. De aquí conoceremos el campeón del grupo AM y luego más adelantito yo les voy a prometer para decirles a ustedes el actual campeón, el campeón del torneo anterior. Aquí se ven el equipo del Bayern, el Bayern que trata de recuperar la pelota. Aquí se viene el Bayern, el jugador camiseta número 3 es David Nieto. Se viene David Nieto, aquí se viene el equipo del Pitbull. El hombre por donde pasa la pelota es López. López con la pelota, le comete la falta a López. Será tiro libre que va a pertenecer al equipo el Pitbull FC. Es el hombre que toca la pelota, López. Aquí se abre el servicio por donde se encuentra el jugador camiseta número 12. Aquí se ve el equipo del Pitbull FC. Avanza el equipo del Pitbull en corto por donde se encuentra López. López con la pelota, aquí se viene el centro bastante largo, sin problemas para el arquero, que simplemente acompaña la pelota, que abandona el terreno de juego. Se viene atención, que ataca el equipo del Pitbull. Hay peligro para el equipo del Bayern. Aquí se ve el servicio hacia atrás. Sale la defensiva despejando la pelota. En apuro se encuentra el equipo del Bayern. Aquí se ve el equipo del Pitbull. Pitbull FC, este es López. Aquí se viene el remate. ¡Golazo! ¡Qué golazo! El balón por derecha, el centro llegó donde se encontraba López. López vio mejor ubicado al jugador Trejo, que mandó a guardar la pelota
la número 5 al fondo de la portería que defiende Jesús Galván. Se abre el marcador. Se abren las puertas aquí en Liga Primavera, señoras y señores. Ha llegado el invitado de honor, ha llegado el gol que vale mucho, el gol que puede ser el que lleve a encaminar el equipo de Pitbull hacia la gloria, a acariciar la copa. Tiro libre que pertenece al equipo del Bayern de Múnich. Atención que apenas estamos en el primer tiempo de juego, ya tenemos uno para el equipo de Pitbull FC. Aquí se ve el equipo del Bayern. La pelota que se estrella en la humanidad de López. Aquí se ve el equipo del Bayern de Múnich. Una falta que nos marca el árbitro que está muy cerca. El árbitro central que está muy cerca de la jugada. Nos marca una falta. Este sí necesita Vitaflenaco. Dele Vitaflenaco para que tenga más fuerzas. Al hombre que está en el terreno de juego ya se levantó. Se vendrá, atención señoras y señores, el servicio de meta que pertenece al equipo del Pitbull FC. Atención, este es Alexander, Moisés Alexander, que sale con el despeje bastante largo. Balón, cabezazo que llega por parte de la defensa del equipo del Valle. Este es Edwin González que soltó la pelota. Aquí se viene el jugador camiseta número 8 que domina la pelota para el equipo del Valle. Una falta. Falta que comete al jugador el equipo del Pitbull FC. El árbitro dice, tranquilo, tranquilo, no pasa nada aquí. Estoy viendo lo que está pasando en el juego. Dice el árbitro central, que es Ulloa. Aquí se viene el equipo del Bayern. Abre la pelota por izquierda. Se puede venir el empate. La pelota se va desviada hacia la línea de meta. Que defiende el arquero Moisés Alexander. Estamos en el primer tiempo de juego, señoras y señores. Sale a despejar la pelota el arquero del equipo de Pitbull FC. Aquí se viene López. López con la pelota de lujo, de taquito. Se adornó con la jugada. El jugador del equipo del Pitbull FC. Un centro bastante largo. Sin ningún problema para el arquero que sale con la pelota. Para donde se encuentra Cortés. Cortés con la pelota. Aquí se viene el equipo del Bayern. El centro buenísimo. Cabezazo perfecto, defensivo que llega para el equipo del Pitbull FC. El balón en la media cancha, la recupera el equipo del Pitbull. Aquí domina la pelota el jugador camiseta número 8. Es García, García que mete el servicio largo, muy largo el servicio. La pelota, el cuero, se quedó en las manos del arquero, que sale rápidamente, de manos, abre la pelota. Por izquierda, el equipo del Bayern, por intermedio de Franklin Castro. Castro que manda el servicio hacia el frente. Se viene el equipo del Bayern. Primer tiempo de juego, bastante movido está el juego. Aquí ataca el equipo del Bayern. Cuidado que hay peligro para el equipo Pitbull. Atención señoras y señores, que presionaba el equipo del Bayern. Aquí responde el equipo del Pitbull FC por intermedio de este jugador que es Sánchez. En corto juega para donde se encuentra el Monitas. Aquí se viene el servicio, lo agarraba de la camiseta el jugador del equipo del Pitbull. Aquí ataca el equipo del Pitbull. El balón para el equipo del Bayern, que sale el lateral derecho con ese centro largo buscando a quien recibe la pelota hacia el frente. El que consigue la pelota es López para el equipo del Pitbull. Aquí se viene el equipo del Pitbull. Sánchez con la pelota. Una falta. Falta, se viene por cortesía de Vitaflenaco. Estamos en el primer tiempo de juego. Ya se encuentra ganando el equipo Pitbull FC. ¿Qué pasará en la mente, en el cuerpo técnico? ¿Qué estará pensando? Ahorita el cuerpo técnico del equipo del Bayern. Este juego está muy fresquecito todavía. Estamos apenas en el primer tiempo de juego. Pero ¿será que hay preocupación en el cuerpo técnico del equipo del Bayern? ¿Qué pasará en la mente del cuerpo técnico del Pitbull FC? Porque esta historia no se escribe todavía, falta mucho tiempo todavía. Pero el equipo Pitbull FC ya se encuentra ganando 1-0. Aquí si viene el balón para donde se encuentra López. López con la pelota, toca el balón a donde se encuentra el jugador con la camiseta número 11. Aquí se viene
el equipo fuera de lugar que nos marca el Laima, que está muy cerca donde se encontraba el jugador que atacaba por derecha del equipo del Pitbull. Se va a venir un saque de meta que va a pertenecer al equipo del Bayern de Múnich. Para todo el público que hoy que va a venir a disfrutar de los encuentros, hoy tenemos, esta es la final del grupo AM. Y más adelante para la 1:45, Atlético Cerrito se viene para la Recopa ante el equipo de Pumitas. Este encuentro es de la Recopa, se viene para la 1:45 de la tarde. Bonito clima, finalmente está sabroso, pero rico está el clima. Ataca el equipo del Pitbull, López con la pelota, abre. Remate de larga distancia sin ningún problema para el arquero, que es Jesús Galván. La pelota se pierde en la línea de meta. Se vendrá el servicio de meta. Es el mismo arquero, Moisés Alexander, este es Jesús Galván, el hombre que está en la portería del equipo del Bayern de Múnich. Aquí se viene con el servicio, la pelota que la controla el jugador del equipo del Pitbull FC. Era Franklin, buscaba la pelota. Aquí se viene el equipo del Bayern que recupera la pelota. Bonita la jugada que realiza el jugador del equipo del Bayern. El balón en tres cuartos de cancha. Atención que se viene el servicio en corto. La recupera el equipo del Pitbull FC. Se viene el servicio por izquierda. Ataca el equipo del Bayern. Cuidado, puede llegar el empate. El balón hacia atrás. Por donde se encuentra el jugador camiseta es López. Aquí se viene la pelota. Una falta que va a pertenecer al equipo del Bayern de Múnich. Aquí sale el arquero Alexander. Aquí se viene el equipo del Pitbull. Aquí se viene. Es Cristian que abre la pelota. Atención que se viene el equipo. Sánchez con la pelota. Se viene el equipo del Pitbull. Sánchez. Bonita la jugada. Se llevó la marca de uno. Aquí se viene el equipo del Pitbull FC. El balón por donde se encuentra Quintero. Falta. Es una falta. Señoras y señores, muy cerca el árbitro de la jugada que nos marca la falta de mucho peligro para el equipo del Bayern. La realizaron en corto, rápidamente está atacando el equipo del Pitbull FC. Aquí se viene el cabezazo defensivo, llegó Edwin González a evitar el peligro que llevaba el equipo del Pitbull FC. Y se salvó el equipo del Bayern porque ya amenazaba con conseguir el segundo gol. Este es Quintero, que mete el disparo de larga distancia. Se fue la pelota por encima del travesaño sin ningún peligro para el arquero, que es Jesús Galván. Estamos en el primer tiempo de juego, señoras y señores, y el marcador está 1-0 ganando el equipo del Pitbull, el Pitbull FC, que está en ventaja en este primer tiempo de juego. El balón que se viene al medio terreno de juego, la controla el jugador del equipo del Bayern. Sale tocando la pelota por izquierda la jugada. Se entiende muy bien el equipo del Pitbull FC. Se viene el equipo del Pitbull. Es Cristian que mandó el servicio largo. Vamos a ver, hace un tremendo esfuerzo el jugador. César Vázquez pone el 1-1 en este primer tiempo de juego. Qué jugada de arquero para donde se encuentra Edwin González, con esa zurda metió el centro venenoso y la pelota la cacheteó el
jugador camiseta número 18, que es César Vázquez. ¡Qué tremenda jugada! Nada que hacer para el arquero. La cacheteó. Se la colocó donde más le duelen los arqueros. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y estamos viendo un primer tiempo donde el cual los dos equipos están dando un verdadero espectáculo para el público que se encuentra presente aquí en Liga Primavera. Habilitada la jugada para el equipo del Bayern. Este es Edwin González. Edwin González ataca por izquierda para el equipo del Bayern. Se viene Edwin González, que deja uno en el camino. Lo cerraron entre tres defensas. Sigue el balón en juego para el equipo. ¡Remate! ¡Qué golazo! Lo cerraron, sacó la zurda, el balón quedó servida por la izquierda y llega el mismo jugador con la misma camiseta número 18 en su espalda, César Vázquez. Tiene el 2 por 1 a favor del equipo del Bayern Múnich. Ataca el equipo Pitbull. ¡Golazo! Esa jugada para el defensa del equipo del Bayern, pero puso presión este jugador camiseta número 13 del equipo del Pitbull FC. ¡Qué golazo! Estamos viendo, pero golazos en esta gran final. 4 goles tenemos, 2 para cada equipo. 2 goles tiene el equipo Pitbull FC y 2 tiene el equipo rojo del Bayern de Múnich. ¡Qué tremenda jugada y qué tremenda final que estamos viendo del grupo AM aquí en Liga Primavera! Aquí suena el equipo del Bayern, saliendo el equipo del Bayern por derecha, presiona el equipo del Pittsburgh, no consigue el resultado. Ah, bueno, se marca una falta que pertenece al equipo del Pittsburgh FC. Es Quintero, está detrás de la pelota, Quintero. Que va a buscar el servicio peligrosísimo, cabezazo. Que cierra la pinza el jugador del equipo del Pitbull FC. Pero ya se encontraba en fuera de lugar, me parece. Dos hombres que estaban en posición prohibida del equipo del Pitbull FC. Estamos en el primer tiempo de juego. El marcador está 2 por 2. 2 tiene el equipo verde. El Pitbull FC está de verde. Y el equipo rojo tiene 2. Primer tiempo de juego. Aquí domina la pelota el equipo del Pitbull. Presiona el equipo del Pitbull. Este es Edwin González. Edwin González busca con quién apoyar. Llega la marca entre dos jugadores. Imposible pasar. Se le escapó la pelota. Entonces será saque lateral a favor del equipo del Pitbull FC. Se prepara cambio para el equipo del Bayern de Múnich. Realiza su primer movimiento entonces el equipo del Bayern de Múnich en este primer tiempo de juego.
Aquí se viene. Remate, presiona el equipo del Pitbull. Cuidado, está en peligro el equipo del Bayern. Este es Quintero. Quintero. Llega. El centro, fuera de lugar, se encontraba el jugador Francisco Sánchez. Se vendrá el tiro libre entonces a favor del equipo Pitbull FC. Aquí sale el arquero. Tiene la pelota. Cortés. Llega Cortés. Y el árbitro central sale con la primera tarjeta de color verde en este primer tiempo de juego, en esta gran final del grupo AM. Esta final que está programado. Cuidado, llega cabezazo. Es tiro de esquina. La cabeceó un defensa del equipo del Bayern. Gracias por la información, Boni. Atención, el presidente de la liga aquí en la primavera. Los tiempos para esta final es de 40 minutos. En caso de empate, serán 10 minutos a tiempos extra. ¡Cuidado! Se salvó el equipo del Bayern de la línea. La sacó el defensa. En la línea de meta, en la línea de gol la sacó el defensa del equipo del Bayern. Ataca el equipo del Bayern. El balón la domina el jugador del equipo del Bayern y sale la defensa a despejar esa pelota. Aquí se viene Cortés. Cortés, que buscaba el servicio hacia el frente. Falta que le cometen al jugador del equipo del Bayern. Trae la camiseta número, es Rolando, camiseta número 16. Y se va a marcar un tiro libre peligrosísimo. Y que no te sorprenda, si tienes tu dinero, deposítalo en Banco Cuscatlán. No lo dejes abajo del colchón, ni en la maceta, ni en la cocina. Se te va a perder el dinero. El Banco Cuscatlán, ahí no se pierde el dinero. El tiro libre, peligrosísimo. Peligro, peligro para el equipo verde. Vamos a hacer ya. Y aquí se va a venir, señores y señores, saque lateral. Más adelantito me voy con la información para todos ustedes. Es parte de la Liga Primavera. Se vienen muy más sorpresas, se vienen más sorpresas. Acá en Liga Primavera. Aquí se ve el equipo Pitbull FC. Atención. Recupera la pelota en la parte baja. El equipo del Bayern. Era Erick González. Aquí se viene. El equipo. Este era López el que buscaba la pelota. Aquí se viene el equipo del Pitbull. Aquí, cuidado. En peligro se encuentra el equipo del Bayern. ¡Qué partidazo! ¡Qué final que estamos viviendo! ¡Vaya, qué final! Con 4 goles estamos en el primer tiempo de juego. En caso de que exista y que termine el juego. Así hasta el segundo tiempo, pero es muy temprano para hablar de empate. Este primer tiempo que nos muestra la calidad del fútbol que tienen los dos equipos y la calidad de equipos que hay aquí en la mañana. El grupo AM, los dos equipos que han llegado a la gran final. Aquí se reanuda el juego. Este es Erick González. Erick González con la pelota que sale con la zurda. Largo, largo el servicio. Aquí el defensa la recupera hacia atrás, se apoya cuando se encuentra el arquero Moisés Alexander. El arquero con la pelota va a despejar el balón. El servicio es bastante largo. Aquí se ve el balón en el medio terreno del juego. La controla el jugador. El equipo es Trejo. El que buscaba la pelota, el servicio lateral, la cobra rápidamente. Este es Erick González. Para donde se encuentra Jorge. Aquí se ve el George. Es el Suazo, el hombre que tocaba la pelota para el equipo del Bayern. Aquí sale el juego por el lateral a favor del equipo del Pitbull FC. El equipo de verde. Aquí se viene Cristian. Cristian con la pelota. Abanicó el jugador del equipo del Bayern. Está en peligro. El equipo. ¡Oh! Sale el arquero. Fuera de lugar.
no cuenta la jugada, se encontraba en posición prohibida el atacante del equipo verde. Aquí se ve el equipo del Bayern. Ataca el equipo del Bayern. López con la pelota. Sigue López con la pelota. Llega la marca del defensa del equipo verde. Es una falta. Falta Vitaflenaco. Toma Vitaflenaco y vas a ver. Aquí se va a marcar el tiro libre que pertenece al equipo verde. El equipo Pitbull FC que tiene dos. El equipo Bayern de Múnich tiene dos en este primer tiempo de juego. Primer tiempo de juego, un verdadero espectáculo que nos demuestran los dos equipos. La calidad del fútbol está acá en Liga Primavera. La dejó pasar. El defensa, el arquero sale con la pelota de manos buscando al hombre que está por derecha. Aquí se viene el servicio, la pelota la despejó el jugador del equipo del Pitbull. Saque lateral que va a pertenecer al equipo del Bayern. Era Cortés, la dejó para que alguien más venga desde atrás a ganar unos metros más. Aquí se ve el equipo del Bayern. La preparaba el jugador. Aquí se viene el jugador que es Cristian. En corto la recupera el equipo del Bayern. Ahora el servicio largo por izquierda donde se encuentra Erick González. Sale tocando la pelota, bien seguro. Aquí se viene el jugador López con la pelota, que abre la pelota por izquierda. Ataca el equipo del Bayern. ¡Remate! Llegó por parte de Max López. ¡Ay, Maxito, qué cerca! Estuviste para poner en ventaja. El arquero se lanzó hacia su lado derecho, mandando esa pelota hacia el tiro de esquina. Se prepara otro cambio para el equipo del Bayern, pero todavía no lo autoriza el árbitro central. Aquí se ve el tiro de esquina para el equipo del Bayern. Aquí sale el defensa a despejar esa pelota. Preparaba la zurda Edwin González, pero ahí llega el jugador López. López con la pelota, deja uno en el camino. Ya no pudo pasar con el tercer jugador. Aquí prepara la zurda. El jugador era Suazo. Abrió la pelota se pierde en la línea de meta. Será saque de meta que va a pertenecer al equipo del Pitbull FC. Atención, señoras y señores. Se realiza otro cambio para el equipo del Bayern. En las filas del equipo del Bayern. Vamos a ver quién abandonó la cancha para el equipo del Bayern de Múnich. Vemos a López, será por lesión. Vamos a ver, ahorita vamos a corroborar quién abandonó el terreno de juego y quién. El que ingresó es camiseta número 13 para el equipo del Bayern. Es un primer tiempo de juego. El que abandonó el terreno de juego en el primer tiempo, el primer cambio, es David Nieto, el que salió. Ahora que ya no lo vemos en el terreno de juego. Aquí se viene el equipo del Bayern. Aquí se viene el hombre que acaba de ingresar en las filas del equipo del Bayern. Aquí se viene el equipo del Pitbull. Sale desde atrás la defensiva. Complicaciones para el equipo del Bayern. Le metieron presión. Cristian con la pelota que deja uno. Mete el servicio. Señoras y señores, se complicó un poco la defensiva del equipo del Bayern, pero aquí sale en el contragolpe. Cuidado con el contragolpe para el equipo del Bayern. El hombre que ataca por izquierda para el equipo del Bayern es el jugador López. Se la mandaron hacia el tiro de esquina a este jugador Justin López. Jugador bastante interesante que siempre juega por izquierda. El jugador del equipo del Bayern en este primer tiempo de juego, que nos ha caído un poquito de lluvia, pero no es para alarmarnos. La verdad está fresco y aquí se viene el tiro de esquina. Cabezazo, estamos bajo techo, claro que sí, hombre. Excelente, hombre, bienvenido, es envidiable las instalaciones de Liga Primavera. Aquí se viene Erin González. Metió el cabezazo, cuidado con el contragolpe para el equipo de él. Este Sánchez con la pelota del equipo verde. Sánchez con la pelota,
va a buscar llevar la marca de uno. Tocó el balón seguro, el corto, la domina el equipo Pitbull FC. El equipo Pitbull tiene dos, el equipo Bayer tiene dos. Aquí se viene este jugador, Cristian. Cristian con la pelota, ¿para dónde se encuentra? Este es Quintero, Quintero con la pelota, Quintero. Llega el mismo Sales en la marca defensiva. Gran trabajo de la defensiva del equipo del Bayer. Quien realmente, aquí se viene, cuidado con el remate. Ya no contaba la jugada. Ya se encontraba también la banderola hacia arriba. Eso nos indicaba que la jugada ya no contaba. Ya se había perdido en un servicio, en el tiro libre, porque el hombre se encontraba en posición prohibida. Atención, estamos en el primer tiempo de juego. Y el equipo verde tiene dos. Pitbull FC, que está de verde, tiene dos. El equipo Bayern de Múnich, que está de rojo, tiene dos. Cuatro goles tenemos en este primer tiempo de juego. Este es de la gran final, grupo AM. En Liga Primavera, ataca el equipo del Bayern. Cuidado, aquí se viene el balón por izquierda. Aquí mete el servicio el hombre que acaba de entrar en este primer tiempo de juego. No hay falta, dice el árbitro, que está muy cerca de la jugada. Aquí Sánchez. Sánchez con la pelota, va a buscar con quién toca la pelota. En corto se encuentra Cristian. Cristian con la pelota, el hombre es Quintero, que recibía la pelota. Quintero, ahora hacia atrás. Bonita la jugada que preparan el equipo del Pitbull FC. ¡Falta! ¡Cuidado! ¡Se viene! ¡Se viene! ¿De qué color es la tarjeta, maestro? Es de color verde. Verde. Y es verde, está el uniforme de color del Pitbull FC. Llegó a destiempo el jugador del equipo del Bayern, camiseta número 18. Es el hombre que ha puesto dos goles para el equipo del Bayern. Llegó a destiempo y se pasó llevando al jugador del equipo del Pitbull FC. La lesión se resintió un poquito este jugador, camiseta número 12, pero no es de alarmarse. Este Félix. Aquí ataca el equipo del Bayern. Hay cuidado para el equipo del Pitbull FC. Hacia atrás para Moisés Alexander, que sale a despejar esa pelota. Deja el balón hacia atrás. El hombre que trae la camiseta número 14, que domina la pelota para el equipo del Pitbull FC. Y aquí se vendrá saque lateral, que va a pertenecer al equipo Pitbull FC. Se viene el servicio hacia el frente. Cabezazo llega por parte de Edwin González. Hacia atrás, la parte baja, la defensiva, a despejar esa pelota del equipo del Bayern. Aquí se viene el servicio bastante largo. A ver si sí llega exactamente Pacheco. Pacheco con la pelota. En corto para Cristian. Regresa la pelota. ¿Para dónde se encuentra? Quintero. No se entendieron en la jugada. Aquí se viene el equipo del Bayern con un servicio largo. El servicio la controla el defensa del equipo del Bayern. Será saque lateral. Es Saúl, el hombre que entró con la camiseta número 13. Este es Erick González. Erick González con la pelota. Aquí ataca el equipo del Bayern. Cuidado, hay peligro para el equipo del Pitbull. El servicio hacia atrás. Le metió el zurdazo, pero la pelota se va por encima del travesaño. Le metió muy abajo el zapato, el pie izquierdo. También le rebotó la pelota. Ahí le hizo una mala jugada a la pelota. Ataca el equipo del Pitbull FC. Cuidado. Y hay tiro libre peligrosísimo para el equipo. Hay peligro para el equipo rojo, el equipo del Bayern de Múnich. Y este tiro libre se viene por cortesía de Banco Cuscatlán. Ahí deposita tu dinero y tendrás más seguro tu dinero. No lo dejes abajo del colchón, ni en la maceta, ni en el jarro, ni en la cocina, porque ahí se te pierde el dinero. Ese servicio lateral que va a pertenecer, perdón, es el tiro libre que pertenece al equipo verde. Estamos en el primer tiempo de juego. Hay peligro para el equipo del Bayern de Múnich. Estamos en el primer tiempo de juego. Y el marcador está 2-2. El arquero va a poner dos hombres en la barrera, si no me equivoco. Sí.
Efectivamente, dos hombres se quedan en la barrera. El árbitro central no pone ahorita la pintura porque se va a borrar con el agüita que está cayendo. Entonces, nada más les indica a dónde iba a ir la línea de la barrera. Otro más que llega en la barrera. Les dice un paso más hacia atrás o hacia el frente. A ver. Bueno, los invito para que no se pierdan las finales que se vienen más adelantito. Después de esta final, tendremos otra final para llevarles toda la emoción del fútbol. Atención, aquí se viene. Sin ningún peligro, la pelota rebotó en la barrera. Y aquí se viene, ataca el equipo del Bayern. Cuidado que atacan dos, defienden tres. ¡Vaya qué inteligente! El defensa del equipo Pitbull FC, camiseta número 16. Ahí se lanzó y robó la pelota. Y pasó el peligro para el equipo del Pitbull. Hacia atrás juega el equipo del Pitbull. Ahora hacia el frente. Ahora se encuentra este hombre que es. Aquí se ve el arquero, salió y se quedó con la pelota. Era Félix. Tiempo cumplido en el primer tiempo de juego, nos indica el árbitro central. Se terminó el primer tiempo de juego, señoras y señores. El equipo verde tiene dos y el equipo del Bayern tiene dos en el primer tiempo de juego. José Urúa nos indica que es tiempo de ir al descanso. Nos vamos en una pausa y luego regresamos para el segundo tiempo. Elumbrado está en perfectas condiciones para que vengas a dar una vuelta los viernes. El otro viernes me apunto para venir a dar una vuelta y a ver los equipos que juegan aquí en la noche. Eso es los viernes. Atención, señoras y señores, nos preparamos para el segundo tiempo de juego. Atención, me voy con el cambio. Realizó un cambio el equipo Pitbull FC en este segundo tiempo de juego. Abandonó el terreno de juego Alberto Martínez, la número 4, y entró con la camiseta número 5, Eduardo Rivera. Es el hombre que va a ocupar el puesto de Alberto Martínez, que por cierto hizo un buen trabajo en el primer tiempo de juego. Estamos en Liga Primavera. Ha comenzado el segundo tiempo de juego. Ya bájale la música, mi DJ. Bájale esa música, mi DJ. Remate de larga distancia. Ahora sí, al DJ ya me hizo caso, ya le bajó la música y entonces ya estamos en el juego, en este segundo tiempo de juego. Atención de terminar el juego como está ahorita, con el empate 2-2 por 2, nos iremos a tiempos extras de 10 minutos. El equipo verde, Pitbull FC, tiene 2, el Bayern de Múnich de color rojo, el uniforme, tiene 2 goles. 2 por 2, estamos en el segundo tiempo de juego. Y también ya se encuentra en las filas desde el primer tiempo de juego un cambio bastante necesario para el equipo del Bayern de Múnich. Ingresó este jugador, Saúl Chicas, que trae la camiseta número 13. Se va a venir un tiro de esquina que va a pertenecer al equipo del Bayern. Hay peligro para el equipo Pitbull FC. Estamos en el segundo tiempo de juegos. Bienvenidas y bienvenidos en esta gran final del grupo AM. Nos encontramos
en Liga Primavera. Aquí se va a venir el servicio de esquina a favor del equipo rojo. La pelota que iba muy cerrado y termina en la línea de meta, que el arquero simplemente se paró en el primer poste y dejó que la pelota pegara en la parte exterior de la malla de la portería y se perdió la línea de meta. Aquí se viene este jugador talentoso que trae el equipo verde. El balón abajo, dice el árbitro central, porque llegó a cometer una falta el jugador del equipo del Bayern de Múnich. Estamos en el segundo tiempo de juego y el marcador está 2-2. Aquí se ve el equipo del Pitbull moviendo la número 5 allá en la parte izquierda, donde ataca el equipo del Pitbull en este segundo tiempo de juego. Aquí se ve el servicio. El jugador no puede pasar entre dos jugadores. Lo frenaron, lo bajaron. Aquí se viene una vez más a recuperar la pelota. Pero este es Edín González, un jugador de mucha experiencia. Perdón, es el jugador que trae la camiseta número 4 del equipo del Bayer, que es de Nilsson. Metió el centro peligrosísimo, pero deja correr la pelota. Muy bien, el árbitro central dejó correr la pelota, que va a pertenecer al equipo del Pitbull FC. Presiona la defensa, el equipo del Bayern. Edín González evitó la falta. Aquí se viene este jugador, camiseta número 2. Soltó la pelota para donde se encuentra Denison, que buscó el servicio hacia el frente. Este es Quintero, que recupera la pelota para el equipo. Quintero con la pelota, que metió el servicio. Tranquilo, Edín González frenó la jugada. Aquí se viene el equipo Pitbull. En corto juega este jugador que trae la camiseta número 18, que es Cristian, para el equipo del Pitbull. Aquí se viene el equipo del Bayern, que mete presión hacia el frente. Aquí robó la pelota el jugador del equipo del Bayern, que metió el centro peligrosísimo y no se quedó. Este es Saúl Chicas con la pelota. Saúl viene con la pelota, se resbaló, se cayó y se viene el jugador, que es Félix, que recupera la pelota para el equipo del Pitbull FC de Nilsson. Hacia atrás de Nilsson, que sale a despejar la pelota. Y este es el equipo Pitbull. En la parte baja sale el equipo Pitbull. Aquí se viene, que es Cristian. Cristian con la pelota, abre la pelota por izquierda el jugador del equipo del Pitbull. Y aquí se viene Saúl con la pelota, que mete el balón para donde se encuentra el jugador César, que mete el remate de larga distancia, que es el hombre que tiene 2 goles en su cuenta personal, que tiene empatando el juego 2-2 ante el equipo Pitbull FC. Aquí se ve el equipo Pitbull. Aquí domina la pelota en la media cancha. Se viene Cristian, que mete el servicio. Aquí se viene el equipo Pitbull. Ataca el equipo Pitbull. Dos hombres atacaban. Sacó el disparo muy suave, que terminó en las manos del arquero Jesús Galván, el arquero del Bayern de Múnich. Aquí se viene el jugador, que es Franklin Castro, que metió el servicio largo y la pelota se pierde en una línea lateral que va a pertenecer al equipo del Pitbull, que está de verde, que tiene 2 goles y el equipo Bayern tiene 2. Aquí se viene el equipo verde saliendo desde atrás. Este es Quintero, que abre el servicio por izquierda, se pierde la pelota en un saque lateral que va a pertenecer. Este es Cortés con la pelota, el balón hacia el frente. En la media cancha la recupera el equipo verde. Aquí se viene el equipo, es Cristian. Cristian abre la pelota por izquierda. Aquí se viene el equipo del Pitbull. Aquí se viene el jugador que avanza, pero mete el cuerpo. Marca muy bien Edín González, y quien le comete la falta. Y será un tiro libre que va a pertenecer al equipo Bayern de Múnich. Aquí se viene Saúl. Se le escapó la pelota a Saúl. Aquí se viene el equipo verde. Aquí se viene ese jugador Trejo. Trejo va en busca de la pelota. Mete la marca el Bayern. La marca defensiva llegó por parte de Edín González. La pelota se va a venir en un servicio lateral. Aquí se viene el equipo
Es una mano. Y el balón pertenece al equipo del Bayern en este primer tiempo de juego. Los invito para el siguiente juego que se viene. Es la otra llave, la gran final de la Recopa. Y está en sus pantallas Producciones Ayala. Atención que se viene. Tiro de esquina a favor del equipo Bayern de Múnich. Estamos en el segundo tiempo de juego ya. Y estamos 2-2 en el juego. Si esto termina 2-2, tendremos 20 minutos de tiempos extra. Serán 10 minutos en cada tiempo. Y de terminar también con empate, nos seguiremos en la tanda de los penales, donde los equipos no quieren llegar a sufrir tanto en la tanda de los penales. Pero vamos a ver cómo termina esta gran final del grupo AM. Los invito para que vengan los viernes también. Se está jugando acá en la noche los viernes. Los encuentros empiezan a las 7. Y primero Dios, el viernes vendremos a dar una vuelta. Acompáñenos para este viernes. La programación para los viernes acá en Liga Primavera. El servicio. Aquí se viene el equipo del Bayern. El hombre que tiene 2 goles. ¡Remete la pelota que pasó cerquita! ¡Todavía! ¡Se mueve! La camiseta del arquero del susto, el suspiro. Le sacó. Ahí sí que la pintura al travesaño. Ese remate que llegó por parte de Saúl Chica. Camiseta número 13. Pero pasó ahí, rozando el travesaño. Ese disparo que llegó de sorpresa por parte de Saúl Chicas. Aquí se ve el equipo de Pitbull. Se viene el equipo Pitbull. Este jugador que trae la número 5 en su espalda para el equipo Pitbull. Aquí se viene. Es Eduardo Rivera. Ataca el equipo Pitbull. Atención. Hay posibilidad de gol para el equipo Pitbull. La pelota termina en la línea. En la línea de meta, señores y señores. Desafortunadamente para Rivera, esa pelota la terminó desviando hacia la línea de meta. Y afortunadamente para el arquero, porque ya se encontraba en zona de peligro el atacante del equipo del Pitbull, que es Eduardo Rivera. Se detiene el juego y me parece que ahí no hubo ninguna falta. Los dos jugadores llegaron a destiempo. Y si bien tuvieron un pequeño contacto, no es para alarmarse. Desde mi impresión, en donde nos encontramos, ninguna falta para los dos jugadores. Pero ahí se marca el juego perfecto. Y ahí se viene el ataque por parte del equipo del Bayern. César Vázquez. Vázquez perdió la pelota ante la marca de García. Aquí se viene saliendo en la parte baja el equipo del Pitbull. Vaya, tremendo esfuerzo de este jugador García. Llega Castro a buscar la pelota. No puede el objetivo por parte de Castro. La recupera el equipo Pitbull. Aquí se viene Rivera. Rivera con la pelota. En corto jugaba para donde se encontraba este jugador. Era Félix. Aquí se viene el equipo Pitbull, dominando la pelota, el esférico, el equipo verde. Aquí se viene el equipo Pitbull, tratando de tocar la pelota hacia enfrente. Aquí se viene el equipo Pitbull, en corto, la pelota hacia atrás, por donde se encuentra Cristian. Cristian la soltó. Aquí se viene el equipo Pitbull, cuidado. El balón sigue en juego. A ver qué nos marcó. El Laima, me parece que es un tiro de esquina. Ya salió la pelota en la línea de meta y el balón pertenece al equipo verde. Es un tiro de esquina muy peligrosísimo para el equipo del Bayern. Puede llegar el gol para el equipo del Pitbull FC. Muy bien, es Cristian que recibe la pelota. La vía adentro esa pelota. Ah, lo que pasa es que hay otra pelota ahí atrás de la portería y me dio la impresión que esa pelota había entrado, pero no, pegó en la parte posterior
del poste derecho del arquero. Y la verdad que sí, me dio una mala impresión ahí, como que la pelota había entrado con ese disparo peligrosísimo por parte de Cristian García. Aquí se viene el equipo del Bayern. Bonita la jugada, desde atrás sale tocando este jugador, Castro, este Saúl, hacia atrás donde se encuentra Castro, saliendo el equipo del Bayern. Se le escapó la pelota al jugador del equipo del Bayern. Será saque lateral a favor del equipo Pitbull FC. Ahorita, después de este de juego, tendremos la otra final, la otra llave de la Recopa entre el equipo Atlético Cerritos y el equipo Pumitas de la Recopa. Aquí se va el equipo Pitbull, ataca el equipo Pitbull, atención que hay peligro de gol para el equipo del Bayern. Aquí viene el reemplazo, la pelota, el arquero salvó al equipo del Bayern de Múnich, que es Jesús Galván. Se salvó el equipo del Bayern, tremendo la jugada que se armó, se preparó el equipo verde. Aquí se ve el equipo del Pitbull, bonita la jugada que preparó el equipo del Pitbull. Se entiende muy bien estos muchachos en el juego. Y aquí se la sale tocando la pelota al equipo del Bayern. En corto juega el equipo del Bayern. Este Rolando con la pelota. Avanza unos metros, no puede pasar ante la marca del equipo defensivo del equipo verde. Se repite el juego, dice el árbitro central. Dice unos metros más hacia atrás. Aquí se viene tiro libre que va a pertenecer entonces el equipo verde. Es Quintero que va a buscar el servicio hacia el frente. Aquí se viene el equipo Pitbull hacia atrás, pero no le se hace la jugada. Cuidado con el contragolpe del equipo del Bayern. Atacan, tres, defiende el tres. Aquí se viene el equipo del Bayern. Aquí se viene Vázquez hacia atrás por donde se encuentra Saúl, hay peligro de gol para el que remate la pelota que se va ligeramente desviada del poste derecho del arquero Moisés Alexander, es el arquero del equipo Pitbull FC. Se prepara otro cambio para el equipo del Bayern. Va a salir jugador camiseta número 8 en su espalda. Es Roberto Cortés el que abandona el terreno de juego para el equipo del Bayern. Se reanuda el juego. Aquí se ve el equipo verde despejando la pelota. Aquí se ve el equipo Pitbull. El servicio perfecto por izquierda. Ataca el equipo del Pitbull. Atención que hay peligro de gol para el equipo del Bayern. Desde atrás sale recuperando la pelota la defensa. Es Castro para Saúl con la pelota, el equipo rojo recupera la pelota, el equipo Bayern. Aquí se viene el servicio por derecha, el hombre que acaba de entrar, bastante fresco, toca la pelota, muy seguro para donde se encuentra el jugador Suazo. Aquí se viene el equipo verde, recupera la pelota, aquí se viene el jugador del equipo, es García. Para el jugador Rivera con la pelota, balón hacia el frente. Muy bien, este es Saúl Chica, que recibe la pelota, que mete el servicio peligrosísimo. Sale el arquero. Vaya, cerca estuvo César Vázquez de dominar la pelota ahí en zona de peligro. Y se hubiera ahí quedado mano a mano, frente a frente con el arquero. Pero ahí se encontraba la marca del defensa y salió el arquero, se quedó con la pelota. Aquí se ve el servicio lateral a favor del equipo rojo. Es Saúl con la pelota, deja uno en el camino. Aquí se ve Saúl, en corto juega. Se entendieron muy bien en la jugada, aquí se ve el disparo de la pelota. La desvió el arquero Moisés Alexander. Bonita la jugada que preparó Erin González y Saúl Chicas. Y terminó desviando la pelota el arquero del equipo Pitbull FC, que es Moisés Alexander. Será tiro de esquina, se viene por cortesía de Alcacelser. Que no te sorprenda la cruda, métete un Alcacelser y un agua mineral. Adiós cruda, aquí se viene cabezazo defensivo. Ahí se encontraba la defensa desviando la pelota para el equipo Pitbull.
Pitbull FC, el centro venenoso que mete este jugador, Edín González. Aquí sale recuperando la pelota el equipo verde. El despeje bastante largo, la acompaña la pelota, se apoya hacia atrás el jugador que trae el número 4 para el equipo, que es Denilson, el defensa central del equipo Bayern de Múnich. Aquí se viene dominando la pelota en la parte baja. Aquí sale recuperando la pelota el equipo del Pitbull FC. Balón en tres cuartos de cancha. Juega en corto hacia el frente. Aquí se ve el equipo. Es Cristian. Cristian abre la pelota por izquierda para el equipo Pitbull FC. Domina en este segundo tiempo de juego. Aquí sale el defensa a despejar la pelota. Y aquí se viene, señoras y señores, esa López que buscaba el balón hacia el frente. Y una vez más la recupera el equipo verde. Este es Edín González para el equipo del Bayern, que mete el servicio peligrosísimo. Ataca el equipo del Bayern. ¡Qué tremenda la salida del arquero Moisés Alexander! Porque si no, me lo vacunaban en esa jugada. Peligrosísimo el centro que metió Edín González. Y ahí se encontraba César Vázquez, que tiene dos goles en su cuenta personal. Segundo tiempo de juego. Atención el marcador. El equipo verde, Pitbull FC, tiene 2. El Bayern de Múnich tiene 2. En este segundo tiempo de juego. Y atención, que si esto termina 2-2, nos seguiremos en tiempos extra. Aquí sale la defensa del equipo del Bayern de Múnich, recuperando la pelota. Aquí se viene este jugador Castro. Castro, que metió el servicio. Aquí se viene desde atrás recuperando la pelota el equipo del Pitbull. Aquí se viene García. García con el servicio hacia el frente, pero se encuentra Cristian. Cristian con la pelota. Aquí se viene García. Una vez más el equipo del Pitbull se adueña del juego en este segundo tiempo de juego. Bien armado el equipo del Pitbull. Se entiende muy bien en la jugada. García. García con la pelota para Rivera. Rivera para García. Ese viene el equipo. El Pitbull salió del arquero. Se quedó con la pelota Jesús Galván, muy atento en la portería del equipo del Bayern de Múnich. Sale a despejar la pelota el arquero. Aquí se ve Vázquez. Vázquez ahorita se encuentra muy solo allá en el ataque. Y lo marcan muy bien en zona la defensiva del equipo del Pitbull. Vaya que se interpuso en el camino de Nilsson, porque si no había posibilidad de gol para el equipo del Pitbull. Aquí se viene García. García no pudo, no pudo César dominar el cuerpo, la pelota, la inteligencia, la experiencia de García. Aquí se viene Edín González, abre la pelota, balón se encuentra Rolando, Rolando con la pelota, Rolando sigue, Rolando esperando con quién apoyarse. Aquí se viene, se apoya, ¿dónde se encuentra? López, López con la pelota. Aquí se viene hacia atrás, toca el balón para Edín González. Edín, Edín, le mandaron la pelota hacia servicio lateral. Rápidamente, ahí sale tocando la pelota el equipo del Bayern. Llega la marca defensiva y es el árbitro. El balón pertenece al equipo del Pitbull FC. Va a salir el arquero con un despeje bastante largo. Y los invito para que se queden también para el siguiente juego que se viene a continuación. La Recopa se viene ante el equipo Atlético Cerritos, Pumitas y Junior. La Recopa, que está programada para la 1:45. Los invito para que nos acompañen para la otra final de Recopa. Y luego a las 4 de la tarde, el platillo más fuerte. Llega el Liga Primavera, Salmantino FC, el equipo mexicano, ante el equipo Chapín San Rafael. La gran final, Grupo PM, se viene en sus pantallas. Ayala Production. Aquí se viene el disparo, la pelota llegó muy suave en las manos del arquero Moisés Alexander. Aquí se viene el jugador Rivera. Suelta el balón en corto, pero se encuentra García. García hacia el frente. Otra vez García se encuentra con la pelota. La iniciativa la tiene el equipo verde. Aquí tratando de conseguir el objetivo. Estilo de esquina a favor del equipo Pitbull.
FC. Este tiro de esquina se viene por cortesía de Alka-Seltzer. Alivia rápidamente la cruda. Aquí se viene camiseta número 8 que mete el servicio. Balón aéreo, cabezazo. Balón en el área. El árbitro central dice, no pasa nada. Aquí se ve Cristian. Cristian con la pelota que saca el derechazo. Aquí la defensa despeja la pelota apuradamente para el equipo del Bayern. Estamos en el segundo tiempo de juego y el marcador está 2-2. Aquí se ve el equipo verde buscando el balón. ¿Quién recibe? La pelota hacia el frente. Rivera hacia atrás. Este es Cristian. Cristian con la pelota. Cristian domina el juego el equipo del Pitbull FC. García. Aquí García. Una vez más con la pelota. Tuya mía. Aquí se viene Saúl. Saúl recupera la pelota. La soltó en corto. Una vez más el equipo Pitbull va en busca de la pelota. Se viene Castro. Castro se viene el contragolpe para el equipo del Bayern. Aquí se viene Rolando. Rolando que mete el centro peligrosísimo. No llega el cabezazo por parte de César Vázquez, que tiene 2 goles en su cuenta personal. Buscaba el peligro allá en el ataque del equipo del Bayern de Múnich, pero lo marcaban 2 jugadores, no logró el objetivo. Será saque de meta que va a pertenecer al equipo del Pitbull FC. Estamos en el segundo tiempo de juego y atención, mucha atención, muy cerca de abrir las puertas el Salón Primavera para que venga a realizar cumpleaños, boda, bautizos y divorcio. Sí, ya no te sientes a gusto con la vieja, con la mujer, con todo respeto. Bueno, se separan tranquilamente y hacen una fiesta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya se armó el pachangón y una buena despedida. Una despedida de soltero también. Llama al teléfono 281-703-6274. Salón Primavera, muy pronto. Y abiertas las puertas para los equipos en la noche. Este viernes los invito para que vengan a dar una vueltecita acá en la Primavera. Hay buenos equipos acá en la noche y también hay música de todo. El próximo viernes voy a venir a dar una vuelta acá en la Primavera. Aquí se ve el servicio para el equipo de Pitbull. Cuidado, ataca el equipo Pitbull. Quiere conseguir el gol de la tranquilidad. Quiere el objetivo. Aquí se ve Rivera. Rivera con la pelota. Busca con quién acompañarse. Llega el despeje defensivo por parte de la defensa del equipo del Bayern. Será saque lateral en corto. Rivera recibe la pelota. Aquí domina el juego el equipo del Pitbull FC. Es Cristian. Cristian no sale la pelota. La recupera este jugador talentoso, Cristian, hacia atrás, la deja pasar. Llega García a meterle el derechazo sin ningún peligro para el arquero Jesús Galván. Respira profundamente. La pelota sin ningún peligro se perdió en la línea de meta y sale tocando el balón en corto. Este es Castro. Castro para Edwin González de Tegucigalpa, Honduras. El catracho mueve la pelota allá para donde se encuentra el jugador para el equipo del Bayern. El balón va hacia el frente. La domina el equipo rojo. Suazo. Suazo con la pelota. Mete el servicio peligrosísimo. Aquí la colocó Jesús Vázquez. Y cerca estuvo de conseguir el objetivo este jugador, que es muy inteligente cuando tiene la pelota en el ataque, porque ya tiene 2 goles en su cuenta personal. Es Vázquez. Aquí se viene el equipo verde, camiseta número 5, Rivera. Buscaba la pelota, se pierde la línea de lateral. Se viene el equipo verde, una vez más el equipo se encuentra con la pelota. Aquí se viene García, se apoya hacia atrás. Este es Vázquez. Vázquez con la pelota, está con quien toca la pelota. ¿Quién se muestra en el juego? Es Rolando. Rolando con la pelota. Abre el servicio por izquierda. Aquí se viene el equipo rojo. Castro con el servicio. La pelota. Cerca, cerca. Era Castro el que buscaba el peligro. Sacó un disparo de larga distancia y pasó muy cerca
donde divide la escuadra en los tres postes que defiende el arquero Moisés Alexandre. Aquí se viene una falta que pertenece al equipo del Bayern. Falta. Si las fuerzas ya no te alcanzan, Vitaflenaco te levanta rápidamente. Aquí se viene el tiro libre. Aquí se viene cabezazo defensivo del equipo Pitbull. Aquí se viene el balón en la media cancha. La recupera el equipo rojo por intermedio de Saúl, que abre la pelota por derecha. Aquí hay juego de peligro para el equipo verde. Cabezazo defensivo. Sale, avante el equipo verde por intermedio de Rivera. Aquí se viene. Servicio largo. La consigue Castro para el equipo rojo. Llega la marca del jugador del equipo verde. Aquí se ve el equipo rojo del Bayern. Rolando recibe la pelota. La colocó el corto. El corto juega el equipo. Aquí se ve el remate de larga distancia que se va. Se pierde en la línea de meta. Para que se venga un saque de meta que va a pertenecer al equipo verde. Es el equipo Pitbull FC, que tiene dos en este segundo tiempo de juego, y el equipo del Bayern, que tiene dos. De terminar este segundo tiempo así, nos iremos en la tanda de los penales. Pero bueno, primero tendremos que vivir tiempos extras de 20 minutos, 10 minutos para cada tiempo. A ver, se prepara otro cambio que realiza el equipo. El equipo rojo, el Bayern de Múnich, realiza otro cambio. Sale López. Y aquí se ve el equipo Pitbull. Se reanuda el juego. Se viene saque lateral que va a pertenecer al equipo rojo, el Bayern de Múnich. Se viene Edwin González en el cobro. Aquí se viene otro saque lateral a favor del equipo. Ahora va a pertenecer al equipo verde. Se viene el equipo Pitbull. Aquí viene el despeje por parte de Edwin González. El balón hacia el frente. La domina el equipo verde. Era Vázquez el que dominaba la pelota. Y aquí se viene Sánchez. Soltó la pelota por izquierda. Aquí se viene el equipo Pitbull. Ataca por izquierda el equipo Pitbull. Llegó la marca defensiva por parte del equipo del Bayern. Cuidado que ataca el equipo Pitbull. Este es Rivera. Rivera tocó la pelota. Muy bien. Aquí se viene el equipo Pitbull. Era Cristian. Dos jugadores llegaron en busca de la pelota. Me parece que los dos se chocaron ahí. Y ese fue suficiente para que el arquero respire profundamente, porque la pelota se terminó saliendo en la línea de meta. Aquí se viene Edwin González, que mete el servicio largo buscando a los hombres que están allá al frente. Este es Saúl. Saúl con la pelota, que abre muy bien, perfectamente, cuando se encuentra Vázquez. Y la pelota sigue el poder del equipo verde. Y se va a venir el tiro libre que va a pertenecer al equipo verde. Estamos en el segundo tiempo de juego. Y sigue el marcador también de 2-2. El equipo verde tiene 2. El equipo Bayern de Múnich tiene 2. Segundo tiempo de juego. De terminar así el empate, habrán 20 minutos, tiempos extra. 10 minutos para cada tiempo. Y si termina con el empate, nos iremos a la tanda de los penales, donde los equipos no quieren llegar. Esta es la gran final del grupo AM. Señoras y señores, aquí tendremos el nuevo campeón. Hoy seremos testigo para quién va a ser la copa. ¿Quién va a ser el nuevo rey?
quién va a ser el nuevo campeón del grupo AM. Atención, se viene Quintero, Quintero con la pelota, que mete un centro peligrosísimo, pero muy largo. Entonces la pelota se pierde en la línea de meta que va a pertenecer al equipo del Bayern. Se va a abrir un despeje largo, la va a buscar Castro. El servicio. Así como está la cancha ahorita, la pelota no se detiene. Corre más rápido porque el terreno de juego está mojado. Con la llovizna que está cayendo, la pelota es un poco difícil de controlarlo. Y lo más difícil para los arqueros también, que esa pelota se les puede escapar. Atención, se viene servicio lateral que va a pertenecer al equipo del Pitbull FC. Segundo tiempo de juego. Un primer tiempo de juego le metieron con todo. Le metieron todas las fuerzas en el primer tiempo. Afortunadamente para el equipo rojo, que empezó perdiendo con el 1-0 y luego llegó al empate. Luego se puso en ventaja una vez más el equipo rojo, pero respondió rápidamente también el equipo rojo. El equipo rojo, encabezado por este jugador César Vázquez, que puso el empate para el equipo rojo. Un primer tiempo bastante rápido. Ahora en el segundo tiempo es un juego un poco más lento, más táctico para los dos equipos. Aquí ataca el equipo verde, la pelota llega los hombres a despejar esa pelota en la parte baja, en la defensiva del equipo del Bayern de Múnich. Ha bajado la intensidad del juego en este segundo tiempo. El juego es más táctico para los dos equipos. Ya no se quieren complicarse tanto y tratar de buscar contragolpes. Es habilitado el jugador, ataca el equipo rojo, cuidado. El Laima dice, fuera de lugar el atacante del equipo rojo. Desde aquí parecía que estaba habilitado, pero el que tiene la mejor visión ahí es el Laima, definitivamente. Y nos marcó el fuera de lugar que pertenece al equipo verde. Quintero con la pelota, que abre la pelota, donde se viene Cristian. La buscaba, era el jugador Pacheco. Aquí se viene García. Los dos van buscando la pelota, los dos van buscando la pelota. Y el que sale avante es el jugador García. El equipo verde. Se viene Cristian con la pelota. En corto, buscaba el apoyo, no lo consigue. El equipo rojo sí consigue recuperar la pelota. Denison para Edín González, que sale con ese despeje largo. La controla en la parte baja, Quintero. El hombre que ha controlado el juego ofensivamente para el equipo. ¡Cuidado que ataca el equipo! Que pone una vez más en ventaja al equipo verde. El equipo Pitbull tiene 3. El equipo rojo del Bayern de Múnich tiene 2. Segundo tiempo de juego. Denilson, Denilson,
¡Ay, Dios mío! ¿En qué oportunidad ha metido el gol el equipo Pitbull FC? Nada que hacer para el arquero, se los dije. El balón también corre más rápido, es más resbaladizo el balón y se le fue al portero. Parecía que ese ataque del equipo Pitbull no llevaba mucho peligro, pero suficiente con el remate del jugador. Y la pelota terminó al fondo de la portería que defiende Jesús Galván. Estamos con el 3-2 a favor del equipo Pitbull, del equipo verde, que está ganando 3-2 en este segundo tiempo de juego. Se viene servicio lateral a favor del equipo rojo. La controla el equipo verde, el balón. Sánchez, que mete el servicio hacia el frente. Una vez más el equipo verde ataca por izquierda. Aquí se ve el equipo verde. García que metió el servicio peligrosísimo. El jugador Abel García, el hombre que buscó el centro, es Edwin González. Edwin González que mete el servicio peligrosísimo para el arquero. Ahí mete la pelota en la hielera el arquero Moisés Alexander, que metió la pelota en la hielera y se ganó unos segundos. No sale la pelota. Efectivamente, la domina el jugador Trejo. Francisco Trejo. Ataca el equipo verde, que aquí se viene el centro. Aquí puede liquidar el juego el equipo verde. Cabezazo llegó. Salvando las puertas, la portería del equipo del Bayern de Múnich. Se salvó por intermedio de Nilsson Banega. El arquero ya estaba vencido y estuvo cerca el equipo verde de liquidar el juego. Se es de Nilsson, que tiene con vida al equipo rojo. Aquí se viene dominando la pelota el equipo rojo con una falta. ¡Falta! Si te faltan las fuerzas, Vita Flenaco te levanta rápidamente. Y aquí se cobra un tiro libre rápidamente, que cobra el jugador Castro para el equipo rojo. Aquí ve el servicio peligrosísimo hacia el frente, balón hacia el frente. Saúl no puede soltar la pelota. Saúl, lo marcan dos jugadores, hasta tres jugadores. Aquí se viene, no puede dominar la pelota el jugador del equipo. Retención del balón. El balón pertenece al equipo rojo. Hay peligro para el equipo verde. Atención, que este tiro libre se viene peligrosísimo. Banco Cuscatlán, donde puedes ahorrar tu dinero, donde puedes tener tu dinero más seguro. No lo dejes abajo del colchón, ni en la maceta, ni en el jarro que está ahí en la cocina, porque se te pierde el dinero. Está más seguro tu dinero en Banco Cuscatlán. ¿Quién le va a pegar a la pelota? Hay tres hombres que están preparándose, cuatro hombres en la barrera. Se encuentra César Vázquez, también se encuentra el zurdo. ¿Quién le va a pegar? Aquí se remate. Y voló el arquero salvando a su equipo, que está ganando el juego. Salió otra vez Moisés Alexander. Se gana el aplauso del público. El equipo Pitbull FC acaricia la gloria en este momento. Acaricia la copa. Se viene el cabezazo defensivo. La pelota que abandona la línea lateral, que va a pertenecer al equipo Pitbull FC. Aquí se viene tocando la pelota en corto. El balón que se pierde en otro servicio lateral. Ahora el balón pertenece al equipo rojo. Al equipo del Bayern de Múnich. Dice Saúl, apúrense.
Aquí se viene Edwin González, suelta la pelota, cabezazo defensivo. Aquí ataca el equipo del Bayern, cuidado que hay peligro. ¡Remate! Señoras y señores, y esa pelota va adentro. Hubiéramos hecho un monumento para el jugador César Vázquez. Se terminó el juego. El árbitro central nos indica tiempo cumplido. El árbitro José Ulúa. Hoy nos acompañó Jacobo Pacheco y Santos Torres. Y el cuarto árbitro es Román Hernández. Tenemos nuevo campeón. A celebrar el campeonato, señoras y señores. Se saludan los jugadores, tanto el equipo verde y el equipo rojo, como debe ser una final. Mis respetos para el cuerpo técnico del equipo rojo y el equipo del Bayern de Múnich, felicitando al nuevo campeón y levantando la moral a sus jugadores, poniendo en alto también a su equipo Bayern de Múnich, que hizo una gran final, y felicita al equipo nuevo campeón, el equipo verde, el equipo Pitbull FC. Señoras y señores, es el nuevo campeón del grupo AM. Los invito para que se queden para ver la otra llave, la otra final, que es Atlético Cerritos Pumitas Junior. Una final que la ganó, con todo respeto, el equipo verde, el equipo Pitbull FC. Felicitamos al nuevo campeón del grupo AM, Pitbull FC. Es el nuevo campeón acá en Liga Primavera. Estuvo cerca de irnos a tiempo exactamente. Faltaba poco. El gol llegó faltando mínimo 8 minutos, 5 minutos. Así la ganó el equipo verde. 3-2 se coronó campeón el equipo verde. Y más adelante está programada el encuentro para la 1:45. Es el portero menos vencido. Empezamos entonces la premiación primero. Hacemos la llamada entonces para el goleador del equipo del Borussia Dortmund, Jonathan Galindo, que pase al frente y le hacemos la entrega del premio al goleador Liga Primavera. Ahí está, es uno, sí. Es que viene acompañado. Ok. Hacemos la entrega del premio. Venga, los aplausos para el goleador. Liga Primavera, señoras y señores. Muchas felicidades para el nuevo campeón. Unas palabras, amigo. Unas palabras, Jonathan Galindo, como goleador. Participar en este torneo, papi. Bueno, contentos están, muchachos, contentos están por ese trofeo. Vaya, hombre, qué reconocimiento, qué recuerdo, todo lo que se ha ganado el muchacho en su esfuerzo, su entrega, sacrificio, disciplina en el equipo. Siempre estuvo en las buenas y en las malas, y
se ha ganado un merecido premio como goleador del grupo AM. Del grupo AM es el goleador. Al cuerpo técnico del Pitbull FC, por favor. Mándeme el arquero, el mejor arquero. El portero, sí señor. El portero del equipo Pitbull FC. Que pase acá al frente. Ahí viene. El portero menos vencido. Y muchas felicidades, que la verdad se la rifó el muchacho en la portería. Se hace el entero. Moisés Alexander. Hombre, Moisés Alexander. Muchas felicidades, Moisés Alexander, por el esfuerzo con el equipo de Pitbull FC. Felicidades, amigos, felicidades. Mucha suerte, adelante con el equipo del Pitbull FC, ya que se ha coronado como campeón. Seguimos con la premiación, entonces. Al equipo del Bayern de Múnich, invitamos a los jugadores, por favor. Al equipo Renacer, por favor, en la cuadrangular. Ok, al segundo lugar de la cuadrangular, Renacer. Por favor, pase al frente, recibe su premio. Ya los muchachos estaban muy inquietos desde qué rato. El premio de la gran cuadrangular. ¡Felicidades! Señores, hacemos la llamada también para el equipo Cosberg, por favor, al equipo campeón de la cuadrangular Cosberg, por favor, Cosberg, al cuerpo técnico. Han luchado en la temporada y ahora en la cuadrangular han participado en la cuadrangular y se llevan el premio de la cuadrangular. Felicidades al equipo Cosberg, eso amigos, felicidades muchachos, ¿eh? Adelante con el equipo. Se viene con todo también el equipo. Este es el equipo del Cosbel. Felicidades al campeón de cuadrangular. Seguimos con la premiación. Para el equipo Bayern de Múnich, el subcampeón, con mucho orgullo hacemos ahí, vamos a hacer una fila ahí, por favor, o pasen a ese lado y vamos a llamar jugador por jugador para que pasen a recibir su premio. El premio es para cada jugador, tengo entendido, ¿verdad? Del Bayern de Múnich. Muchachos, la verdad los felicito al equipo del Bayern de Múnich, que estuvo muy cerca estuvo el equipo del Bayern de Múnich de lograr el objetivo. No se logró el objetivo, pero ahí queda la revancha. Comenzamos entonces. El premio se viene para el jugador del equipo del Bayern de Múnich. Felicidades, muchachos. Al jugador del equipo del Bayern. Siguiente jugador. Del equipo del Bayern, se le hace la entrega del premio, la copita, que identifica como subcampeón Liga Primavera. Siguiente jugador del equipo del Bayern, recibe su premio. Venga, los aplausos para el equipo del Bayern. Eso, siguiente jugador, Castro, si no me equivoco, jugador que estuvo ahí para el equipo del Bayern. Siguiente jugador, felicidades amigos. Al equipo del Bayern de Múnich.
Bayer. Siguiente jugador que recibe su premio para un reconocimiento muy merecido para el equipo del Bayer. Saúl Chicas. Otro recuerdo más. Felicidades a Saúl Chicas. Siguiente premio para otro jugador del equipo del Bayern de Múnich. Felicidades, muchachos, muy merecido. El premio para otro de los defensas centrales del equipo del Bayern de Múnich. También otro jugador más del equipo del Bayern que se le hace el reconocimiento. Bravo, muchachos, felicidades, el aplauso para los jugadores del equipo del Bayern. Listo, la copa de subcampeón. Edith González, felicidades, papi. El objetivo que era el campeonato no se logró, pero ahí está la revancha también para el equipo del Bayern. Felicidades. Claro, el reconocimiento de subcampeón cada jugador y también hacemos la... Nos falta algún jugador más del equipo del... El cuerpo técnico del equipo del Bayern. Señoras y señores, nos preparamos todos para la copa del subcampeón. Es para el equipo del Bayern de Múnich. Ahorita se le pone ahí en la plaqueta que dice Grupo AM, subcampeón, Liga Primavera. Algo ahí. A ver, las medallas también para acá. A ver, a los jugadores ahí, gracias por la colaboración, muchachos, ¿eh? Muchas gracias por la colaboración ahí. Para poner la plaqueta ahí del subcampeón del equipo del Bayern de Múnich. Se le entrega también lo efectivo al equipo del Bayern de Múnich, reconociendo como segundo lugar el subcampeón. No se logró el objetivo, pero será para la próxima. ¿Cómo te sientes para este subcampeonato? El objetivo era el campeonato, pero no se logró. ¿Tu mensaje para tus jugadores? Pues más que todo, muchas gracias por la liga, por tener el apoyo. Y más que todo, agradecer a cada uno de mis jugadores por estar aquí apoyando aquí al Bayern Múnich. Pero primero Dios, vamos a llegar más fuertes. Y pues muchas gracias por el apoyo a todos. Liga Primavera, señoras y señores, las palabras del cuerpo técnico del equipo Bayern de Múnich. Dice el amigo, el objetivo no se logró. Las copas también, por favor, atención, alguien ahí que tenga una bolsa más grande, una mochila más grande, porque ahí están los premios. Esto es del equipo del Bayern. Agarren. Este es el jugador más interesante.
importante para el equipo que logró el objetivo. Pusiste pase, asistencia de gol y fuiste muy fundamental para el equipo Pitbull FC. Tu mensaje para tus compañeros, el equipo y el cuerpo técnico. No, gracias. Fue buen juego y fue parte de todo el equipo que no había más yo. Muy bien, felicidades al MVP del equipo Pitbull FC. Venga, muchachos, que pase el primer jugador para recibir su premio. Al primer jugador. Aplauso para el campeón. El primer jugador que recibe su premio, la medalla y la copita. El siguiente. La foto. El jugador del equipo y el siguiente jugador del equipo, Pitbull FC, recibe su medalla y también la copita. Siguiente jugador recibe su premio y también la medalla. Y así seguimos con la premiación del equipo Pitbull FC, el campeón, nuevo campeón, grupo AM. Siguiente jugador es también García. Jugador fundamental del equipo Pitbull FC, campeón. Siguiente jugador, medalla y también la copa. Y se viene también el siguiente jugador, por favor pase a recibir su premio. Felicidades muchachos por el campeonato. Hay que seguir adelante para el siguiente torneo. Felicidades muchachos, muchas felicidades para... A celebrar con todo el nuevo campeón, grupo AM. Siguiente jugador del equipo Pitbull FC. Es el nuevo campeón Liga Primavera. Siguiente jugador, la foto ya salió. Mañana va a salir en los diarios deportivos y también en la noche hoy lo puede ver sociales, en el Facebook y también en Contacto Deportivo. Hoy lo va a ver en Univisión, también lo va a ver hoy la premiación en Liga Primavera, la premiación del siguiente jugador. Sí, 3, 1, 2, siguiente jugador del equipo Pitbull FC. Felicidades muchachos, felicidades campeones, siguiente jugador, campeones del equipo Pitbull FC. La foto, ahí está, siguiente jugador del equipo Pitbull FC. A ver, muy bien, muy merecido el premio para el jugador también, que ha dejado todo. Siguiente, el next. La foto, eso, excelente trabajo. Siguiente jugador del equipo Pitbull FC. La foto, ahí las cámaras, listo para la foto. Siguiente jugador para el equipo del Pitbull FC. Excelente trabajo, muchachos. La foto, vaya que trabajo de los muchachos hoy. A 5 minutos, 8 minutos, lograron el objetivo. Felicidades muchachos. La foto, sí. El cuerpo técnico. Muy bien. Hemos terminado entonces con los jugadores. Y ahora. Ahí está, papi, ahí está. Otro, ahí está. Este es para el equipo completo. Si algún jugador se nos quedó pendiente por ahí. Muchachos, si algún jugador se quedó pendiente, claro, ahí lo tienen ustedes en las manos. Igual con el equipo del Bayern de Múnich. Ahora se viene lo más esperado. Ahora se preparan los jugadores, cuerpo técnico, afición del nuevo campeón Liga.
Supimos ahí mover unas piezas ahí que nos estaban fallando. Muy bien, se logró el resultado. Pero para el próximo pues vamos a venir igual con todas las ganas y vamos a echar competencia. ¿Qué me dices del rival del equipo del Bayern? No, el Bayern es un buen equipo. Ellos vino, nos confiamos un poco. Ellos traen su buen juego, su velocidad. Ah, pero pues así es el fútbol. Entonces sale con goles y nos tocó en el gane. Íbamos parejo, era para cualquier. 5 o 8 minutos faltaba para terminar el juego y salió la sorpresa en la media cancha de parte del jugador del MVP, Cristian García, que metió un centro peligrosísimo y terminaron ustedes metiendo el gol del gane. Así es, me hizo caso con las instrucciones. Teníamos que filtrar ese balón y un balón filtrado. A ver, y la mete. Ahí están las palabras del cuerpo técnico del equipo, nuevo campeón. Pitbull FC. Liga Primavera, felicidades muchachos, celebrarlo con todos, sí. Felicidades al campeón mundial.